el pueblo afroboliviano, que tiene a las comunidades de los Yungas como su territorio ancestral, se resiste a perder elementos de la espiritualidad africana en su vida. Por ello, la práctica de ceremonias y rituales fúnebres posibilitan la recuperación de lo propio y la diferencia religiosa cultural entre los pueblos andinos y amazónicos que también habitan en la región y están en contacto permanente con los afrobolivianos. Antiguamente, la muerte de una persona mayor en las comunidades afrobolivianas se anunciaba con el repique de las campanas o a través de los pregoneros, que desde las lomas de la comunidad anunciaban a gritos la muerte de una persona. Bueno, antes, como no había teléfono, cuando moría una gente se gritaban pues de pueblo a pueblo. Y por ejemplo, de aquí gritaban a Chichipa, diciendo que uno que tenía un voz fuerte decía, estaba de repente, ¿qué ha pasado? Contestaban, pues tal mujer se ha muerto, dice el uno nomás que estaba, pues después ya venían pues los de Chichipa, ya se daban voz a Mururata, todos los afros, pues sus afros nomás. Estos sistemas de comunicación posibilitaban que la gente de las otras comunidades aledañas también se enteren de lo acontecido y se preparen para asistir al velorio y al entierro. Una vez que la persona fallece, la familia encarga a sus amistades más cercanas que preparen el cuerpo para el velatorio. Esta acción consiste generalmente en bañar el cuerpo y vestirlo con ropa limpia o nueva, de tal manera que cuando el alma llegue al otro mundo, se encuentre impecable a los ojos de los que partieron antes que él. Cuando el cuerpo está listo, se lo pone dentro de un ataúd y se procede a realizar el velatorio en casa de la familia doliente. El velatorio se podría describir como el espacio donde amigos, conocidos y familiares se reúnen para despedirse del difunto. Para ello, la gente viste de luto, lleva flores, velas, cigarros, bebidas y víveres, que son entregados a la familia doliente para que luego los despenseros se encarguen de administrarlos en el preparado de comida y bebida que será repartida entre aquellos que acompañan a la familia doliente durante todo el proceso de despedir al difunto. En el transcurrir de la noche y parte del siguiente día, los presentes efectúan rezos y cantos para el difunto, que son guiados por un fiscal, hombre conocedor de las oraciones y los cantos que se deben efectuar durante el proceso del velorio y el entierro. Concluido el velatorio, que por lo general dura 2 días, se realiza una misa de cuerpo presente y luego el despacho, que es el momento en que el difunto deja su hogar y es trasladado hacia el cementerio. Camino al cementerio, el ataúd es trasladado por un grupo de hombres que lleva la delantera. Por detrás va la familia doliente. Luego, un grupo de jóvenes que al sonar de las cajas elevan cantos de despedida al difunto. Así, las demás personas acompañan con los cantos hasta llegar al cementerio. Cuando el ataúd ingresa al cementerio, un grupo de personas allegadas al difunto, pero que no necesariamente son familiares, proceden a colocar dentro del ataúd bebida, comida, abarcas de papel y otros elementos, a fin de que el alma en su recorrido hacia la otra vida tenga alimentos e insumos necesarios que le ayuden a recorrer su camino sin dificultades. Mientras unos ven los últimos detalles para la sepultura, los jóvenes agarrados de las cajas y la cuancha elevan cantos de despedida, que la gente presente en el cementerio canta y escucha mientras pichan y beben a fin de compartir el último aculli con aquel que será sepultado.
Cuando el sol se encuentra en la plenitud de la tarde, es el momento de realizar la sepultura. En este instante, las mujeres realizan el jacuseo. El jacuseo lo dicen pues llorar. Está llorando de sus sentimientos, de su familia. Eso lo dicen el jacuseo. Están jacuseando, está haciendo un sentimiento. Ya no lo va a ver más nunca, su papá, su mamá. Las mamás, las comadres, la prima, todos lloraban. De Murata, de Chichipa, de Comunidad Marca, de aquí en Tocaña, un grito grave era. Y ellos tenían, cada quien tenía su ritmo de llorar. Ellos empezaban, el uno empezaba, ¡ay, qué haré! ¡Ay, que no lo haré, mi mala suerte! ¿Dónde lo encontraré a mi papá? ¡Qué dolor mi corazón me ha dejado, papacito! Anteayer nomás ya le he visto a mi papá. Yo estaba charlando ayer de mañana. ¿Cómo ahora usted va a me decir que mi papá murió? ¡Ay, qué haré! ¡Ay, que no lo haré, mi mala suerte! ¿A dónde andaré? Tendré camino grande pa' andar, pa' tía pa' sentar, la sol del día me mirará mi mamá. Lloraré, lloraré mi mala suerte, andaré camino grande, preguntando de mi papá, ¿dónde lo encontraré? ¡Qué dolor de corazón, mamá! Lloraré mi mala suerte, loco mía. Así también, la familia doliente, familiares y amigos fusionan estos relatos de las mujeres con oraciones y cantos que son dirigidos por los fiscales. Gracias a Dios, Señor. No hay quien como Dios, a la Madre de Dios, que nos ha hecho con bien anochecer. Dios le dé eterno descanso con la bendita Santa, para que sea el Señor servirles, llevarles en las penas en que tuviese, donde vive y reina, con Dios Padre, con Dios Hijo, Dios por todos los siglos, de los siglos. Amén. De esta manera, en medio de la tristeza y el dolor de quienes quedan en este mundo, el ataúd es tapado por la tierra hasta quedar totalmente sepultado. Concluida la sepultura, la familia recibe el pésame, un espacio donde todos aquellos que participaron del velorio expresan sus condolencias a cada uno de los miembros de la familia doliente. Terminado el pésame, la familia doliente, junto a todos los presentes, emprende el retorno hacia la casa donde se veló al difunto. Así también, un grupo de hombres mayores se prepara para el desarrollo del mauchi, una ceremonia fúnebre de origen africano que se realiza detrás de la gente que va bajando del cementerio. Mauchi, mauchi, canda mira mauchi, canda mira mauchi. Canda mira, mauchi, mauchi, canda mira, mauchi, canda mira, mauchi, canda mira. A través del desarrollo del mauchi, los hombres evocan a los espíritus y piden por aquel o aquellos que abandonan el mundo terrenal. Ni sube ni baja, ni sube ni baja, ay, subiré. Ni sube ni baja, ni sube ni baja, ay, subiré. Goro, mauchi, goro, goro, mauchi, goro. Según la religiosidad afro, las personas nacen de la tierra y a ella deben retornar una vez que fallecen. Andando. Elementos como el canto, agarrarse de las manos, caminar, pronunciar palabras en las lenguas africanas, el hecho de que solo los hombres mayores sean quienes practiquen este ritual, dan su particularidad al mauchi. La ceremonia posibilita la comunicación del mundo terrenal con el mundo espiritual
y la naturaleza. Levántenlo a ese muerto que está tendido, que no tiene que se acuerde siquiera con las campanas de inmunda, siquiera con las campanas, Lilito, siquiera con las campanas, Diego, siquiera con las campanas, siquiera con las campanas, siquiera con las campanas, Fabricio, siquiera con las campanas, los tíos, siquiera con las campanas, como nada la simba, como nada la simba, 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 como nada la simba, como nada la simba, 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 la simba. Cuando se concluye la ceremonia del Mauchi en casa de la familia doliente, la gente que participó del entierro permanece en el lugar, compartiendo alcohol, cigarros y coca. Haciéndome hacer el entierro. A los guaguitas, sí, pues, unas chiquitas antes, unas chiquitas de un año, año y medio, así, dos años. A eso sí, bailaba, hacían bailes de tierra. A eso sí, hay tiempo de creer. Les venían, salían del cementerio, iban a la casa del doliente, de su papá, su mamá, los decían, vamos a la casa, ¿qué tal? Ahí ya, metían sus cajas abajo del pie, hacer baile de tierra, guaño. Hacían, pues, eso sí, pero de adulto grande no. 3, 4 cajas agarran, así tocan entonces, y ya sacan sus tonos, y los otros se ponen a bailar, ¡pucha, cueca el baile! Así es. Al día siguiente, la familia doliente, junto a sus allegados y amigos cercanos, preparan el lavatorio, un ritual que consiste en ir al río para lavar la ropa del difunto y todas aquellas prendas que le pertenecían. Esto con la finalidad de que las penas de aquel que partió se vayan con el correr del agua. Concluido el lavatorio, la familia se prepara para los 8 días. 8 días. Que según los abuelos, es el tiempo que el difunto tarda en tomar conciencia de que ha muerto. Por esta razón, es necesario que la familia doliente y todos quienes compartieron con el difunto en vida se vuelvan a reunir para rezar y cantar por el alma que en esta ocasión debe despedirse de sus allegados y proveerse de comida, bebida, coca, cigarros, de manera que en su andar al otro mundo no sufra de sed ni de hambre. Y luego les sacan afuera a los dolientes, pues se ponen un ratito un colorcito de ropa, les piden agua en un bañador y les lavan la cara, los pies, les hacen poner un momentito de otro color de ropa. Después ya la despensera ya está listo sus tragos para todos. Si son 7 o 10, tiene que tener trago para los 10, para las 10 personas. O sea que después de que les lavan, les traen, buscan a una chiquita, o si es un hombre, a una chiquita buscan para que se entre con el doli, con el viudo. Si ha muerto hombre, traen un chico también para que entre con la viuda, y una persona va tocando una galonera, dice que está haciendo música. Entran al cuarto, se sientan un rato ahí y luego ya, como te decía, que la despensera trae los tragos, los entrega a todos y tienen que repartir a toda la gente el trago. Sí, ya ha pasado todo, ¿no? Ya han comido todo, ¿no ve? Y ya el trago ya reparten a todos. Todos tienen que repartir el trago diciendo muchas gracias porque me has acompañado, gracias, gracias, dando las gracias. Y con eso ya lo estamos despachando al alma, dice ya no más. Finalizados los 8 días, en algunas familias se acostumbra a realizar misas de 1 mes, 3 meses y 6 meses. Pero la misa central, que logra reunir nuevamente a toda la familia y una gran mayoría de los familiares y amigos, es la del cabo de año. Esta celebración consiste en que la familia doliente realiza una misa con el fin de encomendar el alma del fallecido a Dios,
rogar por el descanso eterno y así también pedir por el bienestar en la tierra. Además de la misa, se realiza el reencuentro familiar con los amigos y allegados con el fin de compartir nuevamente comida, bebida, coca, cigarros, en memoria de aquel que partió ya hace un año atrás. Ya la han botado el alma, pues. Así es. Ya no están con traje negro, ya. Pues. Ya de aquí, ya, pues con sus parejas, sí, me hacen bailar a los visitantes que han venido, ya, pues. Así es. Con saya, con cualquier cosa. Entonces hacen bailar a la gente. Es importante destacar que el alcohol, la coca y el tabaco juegan un papel muy importante en las relaciones interpersonales entre los presentes, porque posibilita la práctica de la reciprocidad entre ellos y el mundo espiritual. Entre las características de esta ceremonia, destaca también el hecho de que la familia doliente deja de usar luto, es decir, se quita la ropa negra y la reemplaza por otra de color, de manera que los colores alejen las penas del alma y lleguen mejores días para cada uno de los que quedaron en la tierra. En la cultura afroboliviana, la concepción que se tiene del alma es la de un ser que no está separado de la tierra ni de la naturaleza. Por eso, al igual que todas las personas, tienen la necesidad de comer, beber y recibir muestras de cariño. En este sentido, esperan ser alimentados en la fiesta de los difuntos y que sus familiares los recuerden con cariño. De acuerdo a la espiritualidad afroboliviana, el cosmos está compuesto por tres elementos fundamentales: los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual. Por tanto, para que haya armonía en el mundo, debe existir reciprocidad entre los hombres, la naturaleza y las almas. Así, en la fiesta de los difuntos, los alimentos, la coca, el alcohol, la música y el reencuentro de la familia y los amigos vuelven a ser elementos importantes que posibilitan que el ciclo de la vida continúe. Finalmente, cuando terminan las ceremonias fúnebres, se da paso al desarrollo de otras ceremonias y rituales que van ligadas al cosmos y a la vida.